Buenas noches, ¿cuántos estamos? Buenas noches, Luis. ¿Todo bien? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal, cómo ha sido la semana? Ya hemos acabado tan rápido. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Llena de conocimiento productivo. Ah, qué bien, eso es interesante. Uno no deja de aprender todos los días, cada minuto, cada segundo. Uno aprende todo. Entre eso es lo malo y lo bueno aprende. Eso es interesante. Y bueno, pues siempre uno quiere dar que eso sea más bueno que malo, ¿no? Siempre. Estamos a 18. Esperamos unos instantes. No sé si tienen algunas consultas, preguntas antes de empezar. Podríamos conversar de algo, dependiendo de ustedes, si tienen, bueno, alguna observación, consulta respecto al curso que hubo y que hoy concluimos. Esto de merceología es muy amplio. Podríamos estar fácilmente semanas y bueno, tal vez necesitamos en algún momento un curso especializado en alguna sección, algún capítulo específico dentro de lo que es el sistema armonizado. Hay muchas cosas que se pueden hablar a nivel Bolivia, a nivel Latinoamérica, a nivel Comunidad Andina, Mercosur tal vez, y después a nivel del sistema armonizado como tal. Es interesante hablar de las mercancías y del mundo del comercio internacional. Es decir, el mundo de las mercancías es tan dinámico y que siempre digo, ¿no? La razón de ser del comercio internacional son las mercancías. Claro que ahí también se adicionan lo que es los servicios. Estos últimos años, 10, 12 años, un poquito más, los servicios han repuntado y hay ciertos sectores dentro del planeta, ciertos países, más que países, sectores que dominan el ámbito de los servicios. Es interesante eso. Eso también amerita una charla muy grande y demás. Y en cuanto a las mercancías, ustedes saben quiénes son los países que dominan las mercancías. ¿Saben, no? ¿Quiénes son los países que dominan el mundo de las mercancías? ¿Los asiáticos? Más que asiáticos, diría yo dos potencias bien grandes, dos países. ¿Cuáles? China e India. Exactamente, China e India. Y a ver, hablando de eso, ¿no? Es interesante ver que dentro de estos dos países, no porque estos dos países van a estar en 2030 dentro de los 10 países con las economías más fuertes del mundo, el 2030. China ya está ahí, la India también, pero van a estar como primero y segundo lugar. Tercer lugar, ¿qué país estará dentro de las 10 potencias económicas? Estados Unidos, Italia, creo, No, Italia no va, pero sí Estados Unidos. Estados Unidos. De Europa se va a quedar Inglaterra y Alemania. Todos los demás países salen. ¿Y qué países latinos entrarán? ¿Será que hay un país latino que entre dentro de las 10 potencias más grandes del 2030? tal vez Brasil. Brasil. ¿Tal vez hay otro? Chile. No. No. Uruguay. Colombia. No, tampoco. Perú. Uruguay. No, no. Más al norte está. Más al norte. México, licenciado. Exactamente. México, Freddy. Entonces,
dentro de, se va a posicionar mientras, ¿y por qué? Porque hay tanta gente que hay en México, tanta gente. Entonces, es el poder económico, en algún momento va a estar bien visto, va a estar en el octavo, noveno lugar México, y claramente Brasil, justamente por la cantidad de gente. La cantidad de gente va a ser que una potencia económica en algún momento. En 2030 va a estar las 10 mejores economías, potencias. Eso no significa que sean, que tengan estas 10 potencias, por favor. Julie, pon tu... Ok, gracias. Entonces, en su momento, estos países van a estar dentro de esos puestos de las 10 mejores potencias económicas. Paola, por favor. Exacto, gracias. Pero eso no significa que tengan, que sean primeros en salud, primeros a nivel de, no sé, el desarrollo sostenible, ambiental, manejo sostenible de aire, de agua. No, para nada, ¿no? Ustedes saben que China es uno de los principales contaminantes, y también está India, peor todavía Estados Unidos. Estos países no están dentro del protocolo de Montreal y de Kioto, por ejemplo, de medio ambiente, para nada. Es decir, ellos, es un saludo a eso directamente. No van dentro de eso porque amenaza su economía como tal, ¿no? Mantener la economía. Sus intereses, ¿no? Amenaza sus intereses. Claro que sí, eso es lo que amenaza, ¿no? Entonces no pueden, ¿entiendes? Ellos tienen que echar a perder siempre el medio ambiente para que su economía esté alta. No olvidemos que China e India son los reyes del plástico, ¿no? Y ahí está la mano de obra más barata del mundo. Entonces ellos van a hacer. Fuera de eso, que China tiene un montón de dinero. ¿Qué tipo de dinero? ¿Alguien me podría decir? ¿Yuanes? No. A ver. China vende al mundo. Todo el mundo compra de China. Y nosotros recibimos las mercancías de China. ¿Y qué le damos a cambio de eso? ¿Cuál es la moneda? Dólares. ¿Dólares? Norteamericana. Exactamente. Los dólares. Claro, dólares. Ellos son los que tienen la mayor cantidad de dólares. Ellos pueden pagar montones y montones de deudas externas de muchos países. Están llenos de dinero. Ellos, a propósito, devalúan su yuan, porque ese es un medio de vida de ellos. Es decir, su forma de economía es esa. Para un chino no hay nada cerrado, no hay nada absoluto, sino es abierto. ¿Sí? Es interesante esas cosas. Y bueno, hablar de esto es pues igual. Bueno, creo que ya estamos una mayoría. Empecemos, porque si no, no va a haber tiempo. Por favor, esa es la última clase, y yo, por favor, pediría que habiliten un momentito sus cámaras, ¿sí? Para que podamos ver. Y bueno, llamar lista, por favor, un ratito. ¿Sí? Un instante va a ser. Rápido, rápido. Ok. ¿Alanes Copa? Presente, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Ok, perfecto. Apaza Pacheco. Apaza Pacheco, Freddy. Ok. Pensé que ya te había sido, dije. Ayllón Rosas. Presente, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Placut Villarruel. Presente, Licen. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Campos Jordán. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Buenas noches. Cano Torres. Estrada Milán. Ok. Figueredo Rojas.
Ok. Flores Tarqui. Marta, ¿estabas por ahí? Flores Torres. Presente, licenciado. Muchas gracias. Presente, licenciado Marta Flores. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. García Mancilla. García Mancilla. Gironda. Gironda. Y a ver. Huachaya Antesana. Presente, Lisen. Ok, muchas gracias, buenas noches. Laura Velázquez. Buenas noches, licenciado, presente. Muchas gracias, buenas noches. Lucana Mamani. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mariaca Alexander. Okay. Presente, licenciado. Buenas noches, muchas gracias. Mojica Besares. Presente, profe, buenas noches. Ok, buenas noches. Morales Chávez. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Nieto Angulo. Presente, licen. Muchas gracias, buenas noches. Nogales Pérez. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Oviedo Álvarez. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches. Sí, sí. Ok, sí, perfecto. Ok, buenas noches. Paucara Chura. Paucara Chura. Ramírez Nina. Ramírez Nina. Okay. Rivera Nada. Rivera Nada. Rodríguez Reyes. Rodríguez Reyes. Ok, buenas noches. Terrazas Melgar. Terrazas Melgar. Milka Mamani. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Yugra Maita, por favor. Yugra Maita. Ok. ¿A quién no llamé, por favor? Yo, Andrés García, por favor, licenciado. García. Andrés García. Sí. Ok, ya, perfecto, ya cambiamos. Okay, gracias. Bueno, ¿quién más? ¿No llamé? Me anotó, ¿no? Dice Marta Flores. Sí, está anotada. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues empecemos. Ok. Bueno, habíamos visto la última clase acerca de los envases, los tipos de envases, las características de los envases, y también vimos la definición de envases, ¿sí? Como tal. Y lo más importante, hemos visto los requisitos que tienen que cumplir los envases, ¿sí? Son 6, y bueno, pues cada uno de estos sí o sí tienen que cumplir para ser considerados envase, ¿sí? También habíamos hablado algo muy excepcional, como algo que se tendría que tomar en cuenta cuando en algún momento necesitamos analizar si el envase, si es envase, vamos a clasificar como envase o como la mercancía que contiene el envase, ¿no? ¿Quién le va a dar el carácter esencial? Vimos eso, ¿no? Y hay casos particulares dentro del comercio internacional. Cuando ustedes ya, puede ser que en algún momento ustedes se están trabajando en aduana y se les pase eso, o están como operadores del comercio internacional
ya sea como transportistas, agentes despachantes, etcétera, ¿no? Y el análisis siempre es necesario. Ahora vamos a ver lo que son los embalajes. Los embalajes son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para condicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía y su envase. ¿Sí? Hay embalajes de todo tipo. La necesidad de transportar hace que los embalajes sean estudiados desde varios puntos de vista, a nivel de composición, a nivel de manejo, a nivel de dinamicidad, practicidad. Entonces, hay entidades, gente especializada, gente de investigación, que lo que hace es dedicarse horas y horas para determinar, analizar, estudiar cómo podemos llevar, cómo podemos usar embalajes, ¿sí? El embalaje es una expresión más breve, podría ser una caja o envoltura con el objetivo de proteger las mercancías para su transporte o almacenamiento. La expresión también incluye aquellos materiales de unión, clavos, tornillos, cuerdas, cintas, etcétera, y de soporte o relleno interno. ¿Sí? Dentro de eso, alguna vez vieron ustedes cuando trajeron sus televisores, tal vez, o cosas más delicadas, dentro de los cajones, dependiendo del material, puede ser que esté poliestireno, ¿no? El poliestireno, también conocido como plastoformo. Ahora, el plastoformo puede estar en forma sólida, dura, o también semidura, puede estar medio picado, puede ser papel de relleno para que aguante algunos golpes o el manejo. Goma, también puede estar plástico, nylon, diferente material para que la mercancía que contiene el embalaje pueda soportar cierta manipulación, ¿sí? Cierto grado de presión, etc. Entonces, los embalajes, hoy en día, así como los envases, son estudiados, pues, y analizados, y cada vez aparecen nuevos y nuevos. No sé si ustedes vieron algunos embalajes, por ejemplo, envases, así podríamos decir, es interesante esto, que son de, parecen bolsas grandes, más o menos tienen un tamaño de 1 metro cúbico, o a veces otros tienen de dos por dos, más o menos. Son pesados, ahí llevan cereales, harina, ¿sí? No, el cereal, por ejemplo, el trigo que llega de Argentina, llegan esos. Antes llegaba en bruto, ahora llegan empacados, uno sobre otro, ¿no? Y también se usa para ciertos productos, por ejemplo, haba en bruto se exporta de esa manera, ¿sí? Son como bolsas, sacos grandes de un determinado material que no inerte, inocuo para la interacción con el con la mercancía. Interesante. Vamos a retroceder un poquito con las diapositivas y quiero que me digan dónde están los embalajes en esta imagen, en toda esta diapositiva. Diré. ¿Dónde estarán los embalajes? ¿Qué parte? Los dos ultimitos de abajo, ¿no? De la derecha. Serían los tres. Los tres. Desde la caja, Luis. Los tres que están en la parte inferior derecha, ¿no? Al lado del medicamento, ahí está un embalaje. Eso es cuando uno se está cambiando, está transportando, está haciendo su mudanza, ¿no? Entonces, tipo de cajones, un embalaje para llevar ciertas mercancías. No es envase, porque nos ayuda a transportar cierta indumentaria, nivel de ropa, por ejemplo, y algunos otros también. Y el de atrás, o el de su lado, es un pallet que tiene un cajón encima,
Y el de al lado son envases que, como decían, pueden tener uniones metálicas, clavos, remaches, etc. ¿Sí? El embalaje, que como objetivo principal es de proteger a la mercancía. ¿Para qué? Para su transporte, su manipulación apropiada. Un embalaje tendría que tener todas las indicaciones que hagan propicio su transporte, su manipulación. ¿Sí? En algunos casos, indica cómo tiene que ser transportado, manipulado, no tiene que dar vuelta, no tiene que moverse, todo indica ahí, en el embalaje. ¿Sí? Hay un montón. Ahora, quiero preguntarles, dentro de la fotito, no sé si ustedes pueden advertir, esta mercancía, ¿es envase o embalaje? ¿Envase o embalaje? Envase. Fíjense, tiene un sello ahí. Fíjense, no, tiene un sello verde, verde oscuro con verde claro. Son embalajes. ¿Qué será? Bueno, ¿ven? Un envase reciclado. Un envase que se tiene que reciclar, El objetivo es que se tiene que reciclar. Ahora, ¿ven la parte de abajo? ¿Qué son? Personas, imagínense eso. Parece un basurero grande, ¿no ves? De los que hay en los supermercados, en las esquinas de algunas plazas de comida, ¿sí? La tapa está grande. Esta vez sacado de una feria en Alemania, donde lo que querían era mostrar cómo es que se utilizan esta clase de productos para almacenar materiales que en el futuro podrían degradarse por la tecnología. ¿Sí? Creo que ya están con viernes adelantándolo, viernes muchos. Ya están adelantando. Marta, tu micrófono está abierto, por favor. Estoy llegando a casa, dice. Ah, ya. Con razón, el minibús. Ya, ok, gracias. Ya, entonces, como les decía, ya entrando en tema, es un embalaje en el cual tendrían que estar sustancias tóxicas que en el futuro tienen que ser reutilizadas o neutralizadas para que no sean dañinas para las personas ni el medio ambiente. Estas generalmente se reúnen, se ponen en esta clase de envases o embalajes, vamos a definir ahorita eso, y se entierran. Porque imagínense si agarramos y cavamos y lo enterramos. ¿Qué pasaría? ¿Nada? ¿Qué pasaría? No hay peligro. Se diseminaría por toda la tierra. Puede ser que haya acueductos más adentro, más abajo, etcétera, no sabemos. Entonces puede contaminar. En algún momento puede ser peligroso y dentro de la cadena de la contaminación, pues en algún momento, si no es un país, el vecino de al lado, etcétera, puede tener efecto, ¿no? Entonces, esta clase de materiales, mezclas de muchas otras cosas, que lo que se quiere es que en el futuro, por la tecnología, etcétera, se pretende neutralizar y volver al medio ambiente. En este momento, tal vez pueden existir los métodos para neutralizar, pero es muy caro, más caro que almacenar, por ejemplo. Entonces, hay muchos países, generalmente los asiáticos y los africanos, que no tienen esa tecnología y no tienen legislación para cubrir. Entonces, lo que hacen es enterrar, pero sin, no en esta clase de envases. Entonces, el objetivo es de que promuevan la compra de estos envases y los entierren adecuadamente y asesorados con profesionales entendidos en la materia. ¿Sí?
¿sí? Imagínense cuando nosotros estamos en la industria del oro. ¿Usamos? ¿Saben lo que usan? ¿Alguien tiene una idea de lo que se usa para extraer el oro? Si son chinos, creo que usan mercurio, cianuro. Herramientas. Cianuro, mercurio, son químicos tóxicos. Cianuro y mercurio. El cianuro funciona como una especie de aleación con el oro. El mercurio para recuperar de ríos, ¿sí? Ustedes saben que por el norte, a ver, estos últimos 20 años en Bolivia ha repuntado la industria o la explotación del oro, ¿sí? A nivel del norte de La Paz, norte de Bolivia, ¿sí? El oro, por cobija. La recuperación del oro, de ríos y todo lo demás, ha sido grande. Antes yo escuchaba hablar acerca de los mineros y mineros. Hoy en día escucho mineros, pero son auríferos. Auríferos. Todos son del oro. Por ejemplo, por el Illimani también. Hay bastantes. ¿Sí? Entonces, han escuchado hablar del Senaricom. Se ha creado justamente por eso. Bueno, hace una especie de fiscalización a todos los minerales, pero se creó específicamente por los metales preciosos, el Senaricom, ¿no? Es interesante hablar. Y bueno, pues podemos hablar horas de esto. Entonces, ahí, para una especie de una nota como tal, algo para denotar en realidad, ¿no? Como tal esto, esta clase de... Ahora sí, no me olvidé preguntarle. ¿Envase o embalaje es eso? Envase, este se deposita. Pero no olvidemos qué cosas está ahí adentro, qué cosas tiene. ¿Qué cosas están ahí adentro? Me imagino que hay varios turriles plásticos, metálicos y diferentes, no las cosas puras. Están ahí a sus envases. Y de eso sirve esto como un embalaje para transportar esos materiales tóxicos, líquidos, gaseosos, en sus contenedores específicos, ¿no? O líquidos sólidos o gaseosos, ¿no? Como tal. Y son enterrados. Para que en un cierto futuro, es decir, con toda la información en un futuro, eso sea tratado. ¿Ok? Ok. ¿Alguna consulta, dudas que tengan? Vamos ahora a lo que estamos viendo de embalajes, ¿no? Entonces ya tenemos la definición de lo que son embalajes. Ahora vamos a pasar a algo más bonito. La falsificación, adulteración y alteración de mercancías. Ahora sí, vamos a ver todo eso. Y en nuestro medio hay mucho que analizar, ¿no? Hay mucho que analizar. ¿Qué es falsificación? ¿Qué es falsificación para ustedes? Copiar algún producto de marca. Ya, copiar. ¿Qué más? ¿Qué más sería? ¿Qué más sería? ¿Imitar un producto? Imitar, ok. ¿Con qué objetivo? Hacer creer que es original. Acá, hacer creer que es original, ¿no? A ver, veamos. Es el cambio o sustitución fraudulenta de una mercancía. Sustitución. Marca o registro comercial. Por otra de menor calidad. O prestigio comercial. Con el fin de obtener ganancias o ventajas comerciales. Es interesante ver esto, cómo se define falsificación. ¿Tienen algunos ejemplos?
En Bolivia tenemos un montón de falsificaciones. Nos lleva casi el 80% es falsificado. Sí. En Santa Cruz. ¿De marca? A ver, ¿qué cosas, qué ejemplos podrían darme? Por ejemplo, en Santa Cruz. Adelante, adelante. De pantalones, ¿no? Puede ser de la marca Levi's. Ya. Puma, Adidas. ¿En pantalones o en material deportivo o en zapatillas deportivas? O sea, en ropa de vestir, pantalones Levi's, ¿no? Pero en ropa deportiva, Adidas, Puma. Zapatillas también. Ok. Por ejemplo, las zapatillas deportivas, ¿de dónde están viniendo falsificadas? De China. China, pero también vienen de otro país cercano. Del Perú. Perú. Y a veces ya han mejorado los peruanos. ¿Sí? Hasta su pinta parece original. Doble etiquetado, ¿no? No solo por el etiquetado, sino hasta por el terminado en la planta, internamente. Están mejorando cada vez los peruanos. Si le cambiaran la marca y se crearan alguien, no sé, pues en vez de Nike podrían poner Mike, si quieren. Buena marca, es decir, buen producto. ¿Ya? Es interesante ver estas cosas. ¿Qué otras falsificaciones más conocemos? A ver. De la Digestán. ¿Perdón? Celulares. De celulares también hay, ¿no? Ah, la mayoría son chinos y algunos indios, pero la mayoría es chino. Me decías antes. De Digestán. ¿Digestán? Sí, señor. Al que llegaba peruano que solamente era bicarbonato y tenían hasta la misma presentación que lo de aquí de los laboratorios Vita. No solo el Digestán, te cuento. Roberto, ¿no? Sí, Roberto, profe. Roberto, no solo eso, y para todos, no solo el Digestán, muchos medicamentos. En El Alto, en la ciudad del Alto, encontraron antes de la pandemia, al inicio, varios lugares donde falsificaban medicamentos. Dentro también han encontrado muchos medicamentos, pero de contrabando, sin permiso. Entonces, ¿qué es el aglutinante generalmente de las tabletas y todo eso? Harina, celulosa, almidón. ¿Sí? Pero hay otros que ya son demasiado caraduras, malosos, es decir, eso sí que deberían entrar. Imagínense, dar un medicamento y la persona que está tomando está pensando que uno se va a sanar. No, yo creo que esas cosas deberían tener una pena muy dura, tremendamente, cuando están falsificando medicamentos. Para todo, es decir, hay medicamentos que valen muy caro una tableta, así, y demasiado, así, eso sí que es llegar a mayores. Y sí, los peruanos y los paraguayos también falsifican medicamentos, ¿sí? ¿Qué más falsifican? A ver, Estito, olvidaremos un poquito los medicamentos. ¿Qué más se falsifica? ¿Qué más hay de falsificación? Equipos electrónicos, licenciado. Ay, exacto. Falsificados también. Las bebidas alcohólicas. Exacto, las bebidas alcohólicas. Miren, no es mucho, por ejemplo, sabemos que estamos comprando en vez de Sony con dos N, por ejemplo, o Sony con I latina. Pero es trucho, claro, no es Sony, pues verdadero. A veces otros que dicen Sony realmente, pero no es verdadero. Y ven ustedes sus características. En esa parte ya hay un poquito de control, por ejemplo, en algunos materiales eléctricos, electrónicos. Ay, pero después la mayoría son truchos, ¿no? Eso no hay mucho efecto. Uno sabe que está comprando trucho porque es barato también. Ahí no hay mucho que discutir, se puede pelear, pero ya irse con otras cosas, ¿no? En alimentos, por ejemplo. Igual. Está con champús, por ejemplo. Sí, de limpieza activo, también. Elementos de limpieza. Hay mucho de eso. Uno está pensando. ¿Sí? Adelante. Dicen también falsifican mucho las joyas. Ah, claro.
Pero por eso les decía, uno está pensando que está comprando joya, Bell, que hay, ¿qué se llama? Marcas, bueno, hay, así que así como venden aretes, así como venden una cosa como los, ¿cómo se llaman? Los perfumes, cremas de vitalizadores y todo lo demás, no sabemos qué estamos comprando. ¿Quién en Bolivia? Es que por eso les decía, y volvemos a eso. No hay una entidad que nos defienda. Y nosotros tampoco exigimos. No exigimos. Pagamos nuestros impuestos. Pagamos nuestros impuestos hasta cuando compramos un dulcecito de la esquina. ¿Sí? Estamos pagando, estamos haciendo, podemos reclamar, pero no lo hacemos. Simplemente desconocemos o no hacemos nada. ¿Sí? Así de simple. Dentro de las falsificaciones también está la falsificación de billetes, por ejemplo, de licores, de bebidas, de cigarrillos. Dígame, ¿de dónde vienen los licores y los cigarrillos? La falsificación. ¿Licores? De Argentina. De Perú. De Paraguay. Bueno, falsificación. De Perú. De Perú. Un poco de Perú. Pero licores y cigarrillos, ¿quiénes se han especializado? ¿Saben? Los gauchos. Panamá. No hay en Panamá. En Panamá, ya les voy a decir, los paraguayos. ¡Wow! Los paraguayos inundan Latinoamérica. Inundan Latinoamérica. Hacen hasta el mejor whisky, yo creo que mejor que los otros whisks hacen. Los Johnny Walker, esos vienen desde Paraguay. ¿Qué han dicho? Los cigarros igual. Falsificación. ¿Sí? A ver, hay falsificación de ropa. Los peruanos son capos para falsificar. Pero también hay algo que, como dato curioso, han escuchado hablar de Lacoste, Tommy, Dolce Gabbana, Guess. ¿Qué marcas más famosas de ropa? ¿Así para jóvenes? ¿O para ropa de vestir así? Aeropostal. Exacto. Abercrombie, todo eso. Under Armour, por ejemplo, ¿no? Todas esas. Los peruanos tienen un buen algodón. Un buen algodón. Ellos producen ese algodón. Es muy bueno. Yo podría decirles que es el mejor algodón más que el brasilero. El algodón que produce Perú es muy bueno. A nivel textilos, los peruanos han subido mucho. Subieron mucho, mucho. ¿Sí? Subieron mucho. En algunos casos, esta falsificación es mejor que la original. ¿Qué tiene la original? La marca comercial, el prestigio, supuesta calidad. Las etiquetas. Claro, las etiquetas que les dan, el know-how que les ponen. Es como dice, hazte de fama y échate en cama, ¿no ves? Licenciado, pero creo que tiene Adidas o Puma, algo así, su código QR también las ropas, creo, ¿verdad? Algo que claro, no se puede mostrar también. Claro, eso es cierto. Las empresas, por eso, mientras tienen que proteger su producto y demás, invierte mucho en la protección y en la comercialización, en el marketeo. Un tenis valdrá $10 o $15, estoy exagerando, ya $20. Pero ¿cuánto venden? En ciento y tantos dólares o $90. Y todo el resto es más para propaganda y demás. Ustedes van a Estados Unidos, parte de Europa y demás cuestiones, o países donde venden la sobra de ciertos modelos que sacan en temporadas, ustedes van a encontrar en $15, $20, ¿sí? En el remate, porque ya ese modelo ha dejado de existir y no los vende Adidas, sino una subsidiaria supuesta Adidas. Ellos compran en montón y los venden. A la Adidas como tal no le interesa. Siguen sacando nuevos modelos y la propaganda sigue. Así. Y no solamente con Adidas, por ejemplo. Muchas empresas a nivel de zapatillas, ropa y demás. ¿Sí? En Estados Unidos se especializan para hacer eso.
Aquí llega ropa, por ejemplo, ropa usada, nueva. Sí, supuesta ropa usada, nueva. En realidad tiene sus características. Allí ya las han dado de baja. Y hay otras que son esas desde Fulvis o desde Torno que han sido falladas y no son en nada usadas. Pero no hay una entidad que pueda controlar eso. No existe. ¿Por qué creen que el norte de Chile, el sur, el norte de Chile, justamente no sé si es la quinta región, es libre de esas cosas? ¿Por qué? Imaginen si empiezan a controlar ahí las cosas. Bolivia se favorecería. Si fuera como en Santiago, en la segunda región. ¿Sí? La tercera. Segunda o tercera. Bueno, si controlaran como hacen ahí, no entraría contrabando. Los mismos chilenos son los que permiten el contrabando. Sino, ¿de dónde van a vivir esa gente que vive en el norte? Mueren de hambre. Entonces ellos son libres ahí, hacen, y por eso hay hasta autos chutos, es decir, esa clase de en Chile, solo en la quinta región, permiten la compra y venta de esa clase de vehículos que son antiguos, y por eso que siguen entrando autos chutos. ¿Sí? Si no, no, ya no entrarían, sería un filtro, pero a los chilenos les importa un rábano eso, entre comillas. Es que también nosotros no sabemos negociar bien las cosas, ni exigir. Son intereses, ¿no? Son intereses. Lastimosamente son intereses. Bueno, en falsificación, como les decía, a veces hay mejor que los originales. Y eso le estoy hablando así por ciencia cierta y porque sé. A nivel de Perú, por ejemplo. Su ropa, ustedes van a irse por Gamarra. No, no les digo que todo es bueno en Gamarra. Es como la 16 de julio, ¿no? Aquí en el Alto. Allá por Gamarra van a irse en Perú, en Lima, pero van a ver pisos y pisos donde abajo están vendiendo y arriba, en los cuartos, quintos pisos, ahí son las fábricas o los costados. De todo, de todo. Y el algodón es bueno, es discutible. Ahora, la zona de exportación de Lima es en La Molina, por ejemplo, en Chorrillos. Hay lugarcitos, ¿no? Hay, La Molina es donde está más grande, en la avenida Ingenieros, y bueno, hay varios lugares. Pero ahí van a ver linda tela, productos acabados hechos para Europa y para Norteamérica. Buen acabado. Y también hay OLEDs ahí. Y en esos OLEDs, aunque no me crean, el Guess, que vale $200 en Estados Unidos, 150, ahí van a encontrar en $50 una polerita. Pero aún así, $50 por una polerita simple es caro, ¿no? Pero ahí está, pues, es decir, el remate, porque es el exceso, ¿no? La sobra. Por una polerita que es bonita, $50 en remate. Pero uno no compra, pues, prefiere irse a Gamarra. Hay otras cosas que sí son muy buenas, en zapatillas y demás cuestiones, que son, es decir, hechas a mano en algunos casos, ¿no? Pero esas marcas no son conocidas aquí en Latinoamérica, están hechas para Europa, conocidas en Alemania, en 5 países, de ahí, no sé. Ahí es su mercado, su objetivo. Y es interesante ver eso, que el mundo de las mercancías es interesante. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver lo que es adulteración. ¿Qué es la adulteración? Es la manipulación fraudulenta de una mercancía con objeto de cambiarle una o varias propiedades, generalmente para obtener mayor ganancia en las ventas. Un ejemplo, así para que se den cuenta y ustedes estén pensando para darme más ejemplos, es el añadido de humedad a los alimentos a granel. La sustitución parcial de una mercancía. El añadido de sustancias extrañas. Ahora sí, denme ejemplos de adulteración de mercancías. A ver. Los licores, ¿no? Le aumentan agua, le aumentan otro tipo de cosas, alcohol, tal vez. Exacto. Una bebida, ¿no? Ya, ¿qué más? Los perfumes. Exacto, perfumes. Ya hay mucho de eso. Ya, ¿qué más? Bien, bien, buenos ejemplos.
Adulteración de chasis de vehículos. Adulteración de chasis de vehículos. En realidad, más que adulteración, eso es... Remarcado. Remarcado, exactamente, es un remarcado. Pero sería un cacho discutible eso, porque al hacer el remarcado estamos haciendo, estamos cambiándole su identidad. ¿Podría ser en el documento, licenciado? Adulteración, pero el objetivo, sí. Miren lo que dice, manipulación fraudulenta, con el objetivo de cambiarle una o varias propiedades, generalmente con el objetivo de obtener mayor ganancia. Es decir, si nosotros, es decir, hacer pasar gato por liebre, ¿no? Dicen, ¿podría ser la adulteración de bebidas alcohólicas, tal vez? Sí, está bien, dijimos que sí. Es aceptable, es aceptado, porque yo compro, por decirles, una caja de Singani, caja real, y lo convierto en una caja tiene 6, diremos, y lo convierto en 12, y en vez de vender una caja, vendo 2 cajas de Singani, caja real. ¿Qué he hecho? ¿De dónde la explicación? Lo que he hecho es añadir alcohol extra a los 6, y lo que he hecho de una botella lo convertí en 2. ¿Sí? Eso es lo que hace, generalmente. Bueno, eso sería hasta noble. En algún caso ya cambia, ¿no? Es como falsificación, ya sería en algún caso. Pero la adulteración sería del original, yo lo voy diluyendo. ¿Sí? Eso también pasa en... algunos cigarrillos, también pasa eso en alimentos, en pinturas, leche. En leche, pinturas también por si acaso, en pinturas, en jarabes, en miel, en jarabes, exactamente, también. En algunos medicamentos también, exactamente. Por ejemplo, en alimentos, ¿no? Sacan igual, adulteran y se buscan. En los champús también, por ejemplo. Igual, en los tensoactivos, ¿no? Eso es grave. Es grave lo que pasa. En los cereales que venden, por ejemplo, la adulteración es igual, ¿no? Dicen, te estoy vendiendo una tonelada y en realidad no había sido una tonelada, había sido 900, 100 kilos, más o menos, te han ganado porque han aumentado humedad. Cuando nosotros importamos o exportamos cereales, lo admisible es más o menos 5%, más o menos, pero cuando son mercancías heterogéneas, el tipo de alimentos como cereales, más o menos 5%, se admite como error. ¿No, don Freddy? ¿Freddy está ahí? Estoy, ¿Freddy? Licenciado, sí, le estoy escuchando, licenciado. Más o menos 5% es, ¿no?, cuando usted llega a destino, cuando están en la balanza, De la balanza de los del pesaje de camiones. Exacto, cuando usted está llegando a aduana y le hacen el pesaje, y si está, no sé si le ha tocado traer a granel algún soya, granos, cereal, y más o menos 5% le aceptan, ya sea más 5% o menos 5%, ¿no? Sí, no sé si le ha tocado. Hay una tolerancia. Sí, ¿no ve? Sí, licenciado. En balanza, ¿no? En balanza, ahí es donde le hacen. Sí, correcto. Ok, entonces, ahí es donde, pero solamente cuando son alimentos heterogéneos, ¿sí? Y generalmente son alimentos. Ahí es donde, por la humedad, puede ser por las inclemencias del tiempo, haya entrado agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por eso. Después, adulteración hay en muchas cosas, como tal, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la alteración. La alteración es el cambio natural de un producto o mercancía sin la intervención de la mano del hombre, en la cual las propiedades físico-químicas han sufrido cambios. A ver, estén pensando en su alteración. A ver, ejemplos de alteración. Ejemplo, la fermentación. ¿Sí? La fermentación. ¿Sí? La fermentación. ¿Qué es? Algo natural, se fermentan alimentos, ¿no?
los carbohidratos por la combinación con ácidos o enzimas se convierten en alcohol más dióxido de carbono, ¿sí? Como tal. Eso es lo que se convierte con la fermentación. Un ejemplo claro. ¿Qué más está en alteración? La putrefacción, ¿sí? La putrefacción. Se cambia de un estado a otro por pérdida de agua, deshidratación también, ¿no? Se seca. Hay cosas como esas, ¿sí? La alteración. Ojo, entonces, cuando nosotros estamos analizando esta clase de mercancías, puede llegar, ¿y qué ha pasado? ¿Ustedes han hecho al intento? No. Por medio del calor, puede ser que se fermente, por el calor también se deshidrata, se seca, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos hasta, ¿qué es lo que pasa con la carne de pollo, por ejemplo? Cuando hay bloqueos. Se echa a perder, se pudre. Pudre, ¿no? Hay crecimiento de microorganismos, ¿sí? La alteración, hay una alteración. Igualito nos venden, ¿no? Los pollos cuando es necesario. ¿Saben cómo, con qué engañan? ¿Con qué engañan para hacer pasar el pollo? ¿Qué hacen cuando está verde el pollo? Lo lavan, dicen. Con lavandina lo lavan. Esos son los que tienen plata. Lavan eso. ¿Y los que no tienen plata, con qué hacen? Lo tiñen, si no me equivoco, también. Los que no tienen plata y los que ya son capísimos en eso, se compran polvo. Yema en polvo, lo diluyen en agua y sopletean los pollos, ¿ya? Para que el verde no se note. Eso es más barato que comprar la harina. Es caro. La vista, ¿no? Licenciado. Pero exacto, ya probando es otra cosa, digamos. Pero ya se lo ha llevado, pues, usted, el pollo. Pero se puede reclamar. Claro, se reclama, pero a mí me han vendido así. Yo no sabía. Cosas de ese estilo. La gente es así, la viveza criolla. De 100 que habías vendido, 20% irás a reclamarte, pero ya vendí 80%. Así somos. La verdad, hace mucha falta el criterio y la educación. Porque yo siempre digo esto, ¿no? Si alguien te engaña vendiéndote pollo malo, otro te va a engañar vendiéndote plástico. Y al que engaña, y al que le ha vendido pollo, diré. Todo es un círculo vicioso. Yo estoy vendiéndote jurel en vez de sardina, por ejemplo. Estoy diciendo sardina, y te estoy vendiendo jurel o estornino. Otra cosa, más barata. Pero te estoy vendiendo como sardina. Pero al que le está vendiendo, el que está vendiendo sardina, no hay quien. Es decir, la vida es así, da vueltas, ¿no? Va a ir a comprar plástico y demás, y estás vendiéndome un producto bueno, claro que sí, está vendiendo un producto con plomo, de mala calidad, etcétera, etcétera. La vida es así. Y en nuestro mundo, en nuestro país, todo es trucho. Un 80%, no todo, un 80%. Entonces hay que saber de dónde comprar, cómo comprar. Eso es. Así que hay mucho que renegar y también hay que saber comprar, y algún momento será ya que empezamos a exigir. Me gustaría copiar, es decir, a veces dice, pero hay que hacer normativas y todo lo demás. Van a ver los encargados de tomar decisiones a nivel de gobierno y entidades así, siempre les van a decir, pero es que es difícil, una consultoría, otra consultoría. No, señores, las cosas ya están hechas. Simplemente es copiarnos. Normativa comparada se llama. Nos copiamos de las mejores políticas a nivel alimentario, medio ambiente. Chile, por ejemplo, tiene un buen control a nivel alimentario. ¿Sí? Entonces, su normativa, copiemos, y tal vez si podemos mejorar, perfecto. Pero como es cuestión de que tocamos a alguien económicamente, son intereses que tocamos, calladito. Pero al final, todos nos hacemos daño. Todos nos hacemos daño. No hay una concientización, sinceramente no hay eso. Bueno, pasemos.
La alteración generalmente se da en los cambios naturales de las mercancías, tales como la descomposición, la putrefacción u otros cambios como efecto principal del tiempo y condiciones de almacenamiento o conservación. Como factores, podríamos hablar de la humedad, presión, temperatura, etc. ¿Sí? Y bueno, aquí terminamos con esto, como tal. No sé si tienen alguna pregunta. Ahorita vamos a ver otra cosita. No sé si tienen preguntas. No sé si tienen preguntas como tal. Preguntas, nada de preguntas. Consultas, aprovechamos. Licenciado, como alteración también podría ser la merma de una mercancía transportada. Por ejemplo, el mineral se transporta, digamos, en estado húmedo y en el transcurso del tránsito, va secando, ¿no? Entonces, con respecto al peso. Se carga, por ejemplo, 25 toneladas y podría llegar como 24,500, digamos, así de esa manera. También sería, ¿no?, un ejemplo de alteración. Sí. Es una alteración, pero no causada por la mano del hombre, sino ha sido por algo natural. El mineral se extrae a veces húmedo, muy húmedo, y desde el origen hasta el destino seca, pues. Se seca la humedad, ¿no? se evapora, ¿no? Entonces llega con un más menos. Las ventas ya están ahí, por ejemplo, la empresa que le está vendiendo y la que está comprando, siempre hay un más menos que maneja, siempre. Entonces, ellos no pierden, ¿no? Se pierden eso, por ejemplo. A menos que sean, pues, consideradas, ¿no? Considerable la pérdida. Eso es otra cosa. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de las fibras textiles. A ver, antes, estamos muy adelantados. Aquí. Ya, vamos a hablar de la clasificación de las fibras textiles. Tenemos que apurarnos porque el tiempo no nos da. Las fibras textiles, de acuerdo a su origen, se clasifican en dos grupos grandes. Fibras, estamos hablando. Fibras de origen natural y fibras elaboradas por el hombre. Como tal. Y las fibras de origen natural son las que encontramos en nuestra naturaleza. Y las elaboradas por el hombre son por artificios, por ingeniería, se desarrolla la transformación de alguna determinada materia prima. Podría ser poliéster o algo sintético. ¿Ok? Fibras de origen natural. Las de origen animal tenemos. Las de origen vegetal y de origen mineral. Animal, vegetal y mineral. Las fibras como tal. Vamos a ver las fibras de origen animal. Las epidérmicas, decimos, ¿no? Aquellas. Esos pelitos, ¿no? Esos pelitos como tal. ¿Ok? Ahí están. Dentro de eso están dando las sebáceas. Ustedes están viendo todos los componentes de aquellas que forman la epidermis. Y ahí están los pelos, como 8, ¿no? Fíjense, esa fibra de origen animal. Las glandulares, ¿sí? ¿A qué llamamos glandulares? ¿Han escuchado hablar de las glandulares? No. A ver, vamos a ver más adelante. Fíjense. ¿Han escuchado hablar acerca de, qué se llama la, a ver, ahorita, está en la punta, ¿qué tienen las? La seda, Dick. Exactamente, la seda, exacto, la seda, la tela de araña, ¿no ves? Después el hilito de la araña, ¿no? Las glandulares, ¿sí? La araña, siempre las arañas tienen un pelito por atrás. ¿Alguna vez han pillado eso? Grandes o chiquitas. Si van por atrás, la pillan y va a estar colgadita.
siempre están arrastrando. Entre las fibras epidérmicas están las lanas y pelos. Lanas y pelos. Estaría bien si yo les digo lana de llamán o lana de alpaca. ¿Qué dicen? Creo que no, porque la lana ya lleva un proceso, en cambio el pelo no. ¿Qué dicen los demás? Dentro de las epidérmicas están. ¿Les escuchó? Adelante. Dentro de las fibras epidérmicas están las lanas y pelos. El principal componente de las lanas y pelos es la queratina. Cuando alguna vez se moja, ya sea el pelo o la lana, por la lluvia, cuando ustedes se compran alguna ropita, tienen un olor característico. ¿Ve? A establo. ¿Sí o no? Es como cuando se compran, no sé, hay esas plumitas, los que bailan tobas, los chunchus, cuando se hace, llueve, las plumas tienen un olor característico, eso, queratina misma. ¿Ya? Es el principal componente de las lanas y pelos. Nosotros determinamos si existe queratina, entonces, ¿es de lana o de pelo? Al microscopio se ve más o menos como esa figurita, esa imagen de la izquierda. ¿Qué es la queratina? Es una sustancia albuminoidea muy rica en azufre que constituye la parte fundamental de las capas más externas de la epidermis de los vertebrados y de los órganos derivados de esta membrana, como plumas, pelos, lanas, cuernos, uñas o pezuñas. Nosotros también tenemos pelitos, por ejemplo, y tenemos queratina, ¿sí? Poca cantidad, pero sí tenemos, ¿sí? Les vuelve, si alguna vez y sienten alguna vez el pelito y demás cuestiones, tiene como una especie de cerita, cera, en el pelo, ¿ya? Hay otros que dicen, muy seco mi cabello, no tiene contenido de queratina, es decir, pobre su contenido de queratina, ¿ya? Ojo con eso. Ahí a nivel ya mucho más a detalle, cómo está dispuesto la queratina a nivel de su estructura. ¿Sí? ¿Qué es la lana? Fibra natural que recubre a los animales de la, a los animales de la especie ovina. Cuando nosotros decimos la lana de llama o la lana de alpaca, estamos cometiendo un craso error. Los únicos que tienen lana son las ovejas o los ovinos, los únicos que tienen lana. ¿Qué tienen los demás? Pelos. 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 ¿Ya? Así que cuando, qué linda, me gusta tu chompita de lana de llama. Nada que ver. Estamos cometiendo un error. No hay lana de llama. No hay lana de alpaca. Todos esos tienen pelos. ¿Ya? Pelo. Sí, pelo. El pelo fino, también conocido. Y se refiere principalmente a los pelos de camélidos sudamericanos. Ya conocen los camélidos sudamericanos, ¿no? ¿Cuáles son los camélidos sudamericanos? ¿Me podrían decir? La llama. La llama, la vicuña, ¿ya? La alpaca. La alpaca, ¿y cuál más? A ver. El guanaco. Vicuña, el guanaco. Oveja. Exacto. No, ya se ha aplazado. La oveja hemos dicho que nada que ver. No es un camélido sudamericano la oveja. El guanaco. Es muy, muy bueno su pelo, por ejemplo. El guanaco. Ahora, más adelante, ¿quiénes tienen pelo también? ¿Qué animales? El yak, por ejemplo. Es un bovino muy conocido, tiene unos cuernos largos. Vive en el Tíbet, ¿no? Son
de esa región. Cabra de Angora, el mohair. Cabra del Tíbet. Cabra de Cachemira. ¿Han escuchado hablar del la tela, el pelo de Cachemira? ¿Escucharon hablar? No. Cachemira es una región entre India y Pakistán. Bueno, y bueno, ahora ya hay por otros lugares, pero esta cabra es una de las más requeridas y de las más caras. El pelo de Cachemira es muy caro. Si comparamos al mejor pelo del camélido sudamericano, que es muy caro también, el guanaco, el pelo de la cabra de Cachemira está 10 o 15 veces más caro. 10 o 15 veces más caro. Ustedes van a... hay moles donde se especializan solamente en suéteres, chaquetas, chaquetillas, implementos hechos de pelo, pero estamos hablando de angora, de diferentes. Van a ver que donde está el sitio de la cabra de Cachemira, sus precios son mínimo una bufandita $150, $200. Ni qué decir de chaquetas, ¿no? Están por los miles de dólares. Hechos de cabra de Cachemira. ¿Sí? Todo esto se utiliza en la industria textil, ¿no? Todos estos se utilizan como tal. Ahora también hay otro pelo. El pelo ordinario. El pelo de los animales que no están aquí. ¿Qué pelo será? ¿Cuál será el pelo ordinario? El pelo de oveja brasilera es diferente, es el pelaje, ¿verdad, licenciado? No, en realidad, perdón, a ver, me repite, por favor, Freddy. Hay unos animales que son ovejos brasileros de Brasil. Ya. Sí, que bueno, ellos viven en el, bueno, he visto, ¿no? En el Beni particularmente. Su pelo ya. Es como el peso, digamos. Ya, ya, claro. Por razones del clima, no tienen tan abundante la lana. Si es ovino, no es pelo. Si es ovino, tiene lana. Es lana, estamos hablando de lana. ¿Ya? Si es un ovino, si son ovejas, tiene lana. Pero si son diferente al ovino, tienen pelo. ¿Ya? Tienen pelo. Del pelo ordinario estamos hablando del pelo que tienen los chanchos, los jabalís. ¿Su pelo es suavito o no es suavito? El pelo ordinario. Ese pelo que tienen. Ese es áspera. Pelo es áspera y dura. Se utiliza para cepillos, ¿sí? Para cepillería se utiliza ese pelo. ¿Ya? No es el pelo fino. Como el pelo, por ejemplo, el pelo fino también es de conejo, ¿no? Conejo angora, se dice. ¿Ya? Cosas de ese estilo. Okay. Continuemos. Las fibras glandulares. Su principal componente, fibroína. Estas fibras son secretadas por algunos animales como el gusano de seda, ¿sí? El Bombyx mori. Y las arañas. Ahí está. El gusano de seda. ¿Sí? Hay una fotito pequeña de cómo es el ciclo de vida del gusano de seda, ¿no? Como tal. ¿No? En su vida y cómo fabrica y todo lo demás. Ahí está al microscopio el hilo de seda. ¿Sí? Y la seda de araña, ¿no? Ahí está. Las fibras de seda de araña constituyen un material enormemente atractivo. Su elevada resistencia y deformabilidad les permite almacenar gran cantidad de energía de deformación que pueden después disipar de modo que son especialmente apropiadas para absorber impactos. Ustedes saben que
dependiendo cómo es que se las entrecruzan, se las arman dentro de su deformación, la seda de araña puede ser bien dura, muy dura, ¿no? Eso ya está comprobadísimo. Y la seda de gusano de seda, ustedes saben que la tela, un textil, un producto terminado a base de seda, de gusano de seda, por ejemplo, es muy apreciado, es demasiado caro, ¿sí? Pero es muy interesante, es muy bueno, ¿no? Ustedes saben eso. Las fibras son tan resistentes a los impactos que se ha calculado que una red con hilado de un centímetro de grosor podría detener a un avión 727 en pleno vuelo. Imagínense, si fuera así, podría detener. Imagínense la alta resistencia y la deformabilidad que tiene. Volver a su forma inicial. Imagínense, hay una foto con microscopio electrónico. Esto ya no es un microscopio normal, común y corriente. Esto es del hilo de la seda de araña, fíjense. Al microscopio bioelectrónico. Muy potente. Ahora vamos a las fibras de origen vegetal. Su característica principal de aquellas de fibra original, de origen vegetal, es que su componente es la celulosa. ¿Sí? La celulosa. ¿Cómo? La celulosa es un homopolisacárido, es decir, compuesto de un único tipo de monómero, rígido, insoluble, que contiene desde varios cientos hasta miles de unidades de glucosa. La glucosa es la parte que está ahí arriba, fíjense, a la mano izquierda, superior, esa es la glucosa. Pero la celulosa está compuesta de esto, pero miles, ya, miles de eso, y forman la celulosa. Desde un punto de vista químico, hay algo, un pequeño dato curioso para tomar en cuenta. La celulosa tiene esa fórmula, ¿no? C6H10O5. Con un valor N, ahí abajito está, entre paréntesis, N, que es de 200, ¿sí? 200 veces esto, ¿sí? Mínimo. Es un polímero natural constituido por una larga cadena de carbohidratos polisacáridos. La unión en cadena N moléculas forma un polisacárido. Mientras mayor sea la N, es decir, ese entre paréntesis, ese número, mayor será la longitud de fibra de la celulosa. El algodón es la forma natural para más pura de las fibras como la celulosa. Su valor de N puede superar los 6.000, imagínense. El menor es el 200. Puede superar los 6.000. La fibra como tal. De origen vegetal. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo para esto? De origen vegetal. Por parte de las plantas donde se obtienen estas fibras, provenientes de semillas o de frutos, ¿sí? Provenientes de los tallos a los que se llaman liberianas, aquellas fibras que vienen de origen vegetal, que son de tallos, se llaman liberianas. Aquellas que provienen de las hojas, hay otras, vamos a ver ahora cada una de esas, las que provienen de semillas o frutos, ¿cuáles serían el ejemplo? ¿Tienen algún ejemplo? No creo. Ahí va. Se obtiene a partir de las semillas o frutos de las plantas, siendo su principal representante a nivel comercial mundial el algodón. También se pueden citar algo que no es muy conocido, como el capot o las fibras de coco, ya sea como semilla o fruto, ¿no? Estamos hablando de eso. Ahí está el algodón. Al microscopio el algodón, fíjense. Ok. Ahora vamos a ver las liberianas o fibras de tallos. Su principal representante son el lino, o linum, usitatis simum. Ahí está. ¿Qué es lo que se puede hacer con el lino? En Santa Cruz, ¿qué les llaman a estas? A esta clase de productitos, así, esta clase de terminaciones de estas guayaberas, algo así se llama, ¿no? Si mal no recuerdo.
el cáñamo o cannabis sativa. Ahí también producen esos, ¿no? Y ahí está el yute, Corchorus capsularis o capsularis, ¿no? Ahí está, el famoso yute. No sé si les ha tocado a ustedes usar yute para algunas cosas dentro del uso común en la casa, por ejemplo, el yute. Y eso es natural. Se descompone, no es como las bolsas nylon, por ejemplo. Una cesta de yute, por ejemplo, para el pan. Y con el yute también se pueden hacer zapatos, zapatillas para damas, calzados casuales. Ramio también es bueno. ¿Sí? No muy conocidos, ¿no? No muy conocidos. Estos son usados casi en el Asia, no por muchos sectores, pero sí en lugares cálidos, porque da frescura al cuerpo, mantiene fresco el cuerpo en lugares cálidos, si acaso. Y después están las fibras de hojas. Está el sisal y la vaca. El sisal, ¿qué nombre también tiene? También bien llamado maguey, ¿sí? Maguey, magüe, cardón, abecedaria, agave, ¿no? Acibara o azabara, ¿sí? Con eso también se hacen cestos, son textiles, fibras se pueden hacer. ¿No? Y la vaca para hacer muebles y demás, utiliza. Licenciado. Adelante. Y esas las que han hecho con barcazas, las barcazas de Copacabana. Eso es, creo, de la familia de los las liberianas, por ejemplo. ¿Sí? Ahorita vamos a volver a eso. Las liberianas. ¿Qué se llaman estas? Cáñamos, ¿no? De las cáñamos, pero de la variedad de los cáñamos. Hay otras. ¿Qué se llaman estas? Ahorita el nombre. Totora. Totora. Que es una familia de los cáñamos también. ¿Sí? De los cáñamos, por si acaso. Es una, la totora. Totora es un nombre, no sé si es quechua o ¿qué se llama? Aymara, no estoy seguro, de la totora. Pero es de la familia de los cannabis, ¿ya? Una familia, no les digo cercana, pero sí es de la familia de ellos. Ahorita vamos a buscar. Y es bueno enterarnos. Ahorita el tiempo, eso es lo que me aprende. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, el sisal, la vaca y demás. ¿Ya? A nivel de hojas. Y las de fibras de origen mineral. Pueden presentarse a nivel de serpentina y a nivel de hojas como anfibol, ¿no? ¿Conocían el asbesto? ¿Conocen el asbesto? También llamado amianto. Es un grupo de minerales metamórficos fibrosos. Están compuestos de silicatos de cadena doble. ¿Sí? En algún momento fueron muy utilizados. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fueron utilizados. Y en la Primera Guerra Mundial también, porque no se puede quemar, ¿sí? Utilizados justamente para protegerse del calor, pero demasiado tóxicos, vamos a ver. El asbesto es el nombre asignado a un grupo de 6 materiales fibrosos diferentes, ¿no? La amosita, el crisotilo, la crocidolita y las formas fibrosas de tremolita, actinolita y antofilita. ¿Ya? Muy contaminantes estos, ¿sí? Minerales, de origen mineral, por si acaso. Ahora, amianto o asbesto.
Las dos denominaciones, amianto y asbesto, provienen del latín y del griego, la primera amiantus, que significa incorruptible, y la segunda asbesto, significa incombustible, que no se puede quemar, no es combustible, no hay una combustión de esto, no se puede quemar, ¿sí? Los minerales de asbesto tienen fibras largas, separadas, fuertes y bastante flexibles y entrelazables. Imagínense, había ropa en su momento, antes de la primera y segunda, ropa había. Mucha gente se ha contaminado. Ya, estas características ha utilizado el hombre en algún momento para hacer productos manufacturados, ¿sí? Materiales de construcción. No sé si ustedes han escuchado hablar del amianto en las tejas, ripias para techos, azulejos de techo y de piso, productos de papel, productos de cemento, de asbesto, los productos de fricción. Por ejemplo, las balatas están hechos de amianto o asbesto. No es fácil tocar, uno se puede contaminar, por si acaso, ¿ya? Con todas estas cosas. Las telas a prueba de calor, los bomberos tienen en algunos componentes el amianto o asbesto, que les sirve de protección cuando hacen su labor, ¿sí? Y después el empaquetado de fundas y todo lo demás. ¿Ok? Es importante eso, ¿ya? ¿Qué es lo que...? ¿Alguna vez han visto eso, no? Las tejas están hechas de eso, de amianto. Ahí está, ropa a base de amianto, por si acaso. Ahí, existen. Ahora, el asbesto es un peligro para la salud. El asbesto afecta principalmente a los pulmones y a la membrana que envuelve los pulmones, la pleura. Respirar altos niveles de fibra de asbesto por largo tiempo, tener exposición corta a altos niveles de asbesto, puede producir lesiones que parecen cicatrices en el pulmón y en la pleura. Esta enfermedad se llama asbestosis y ocurre comúnmente en los trabajadores expuestos al asbesto. La asbestosis puede ocasionar, entre otras, las siguientes enfermedades: cáncer de pulmón, cáncer de laringe y mesotelioma, que es cáncer de la pleura. Entonces, son productos peligrosos. En muchos países, esto ya está prohibido de usarse. Prohibido de usar. ¿Sí? Prohibido. Ok. Bueno. Hasta aquí alguna consulta, que vamos a pasar algo que había preparado, que va a ser igual un tanto rápido. Sí, una preguntita. Adelante, por favor. Me llamaba la atención el tema de las fibras vegetales, ¿no? De un tiempo a esta parte estamos viendo esta carrera por encontrar nuevos tipos de envases, justamente que pues sean compostables, que sean biodegradables. Y me acuerdo, yo estaba incluso pensando en la idea de traer estos tipos de envases de Estados Unidos o de otros lugares, pero al ser estos productos de uso efímero, porque se lo utiliza para llevar a un ladito y chao, se lo desecha, entonces los costos no eran pues los más adecuados, ¿no? Estamos la pregunta es la siguiente. Sí, la pregunta entonces es la siguiente. ¿Será que realmente la solución para el tema del plástico y todo esto está en los productos biodegradables, o será que tendríamos que aprender a manipular el plástico como insumo para que no llegue a los ríos, a los mares, a los basureros? Porque hay también un precedente, y es que Suecia, si no me equivoco, o Suiza, se están quedando sin basura porque lo reciclan todo. Entonces, ¿qué opinión le merece, profe? Bueno, interesante la consulta y también la como duda, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente: ¿de dónde vienen los plásticos? ¿Cuál es la materia prima? El petróleo. El petróleo. Petróleo. Ya puede ser de aquí a unos 5 años, 10 años, o 15 años, o 20 años, el petróleo va a dejar de existir. No es una materia prima. La palabra es, se me ha escapado. No es renovable. Renovable. Renovable, exacto. No es una materia renovable como los vegetales. ¿Sí? No es una materia. Se va a extinguir, sí. Es más, en este momento ya hay un sustituto para el petróleo. Pero es lo más fácil en este momento.
Ustedes han escuchado la crisis del petróleo en esto de la pandemia. Ya no había aviones que necesitaban, la industria estaba con abajo, es decir, producían. La industria del transporte era la que estaba más afectada, no había mucho uso. ¿Sí? Es decir, la necesidad de movilizarse con combustible a base de petróleo ha bajado tanto que estaban en crisis los principales países productores de esto. Y van a estar en crisis más adelante. Esta gente que se dedicaba al petróleo y todo ya ha cambiado, ha migrado ya a otras cosas, a otras inversiones. Está migrando. Entonces, el futuro, ¿qué va a ser? Que el plástico, de una u otra manera, ya no vamos a producir. Y va a tener que ser el plástico a base de vegetales. O el cambio, la mezcla, la asociación de otros. Entonces, en algún momento ya no va a haber eso. Entonces, el plástico vamos a tener que reusar y reutilizar. Vamos a tener que ir a los mares donde hay un montón de desecho a nivel de plásticos y volver a cargar y volver a usar. Y el hombre, ya existen métodos como para que sean más manipulables los plásticos. Y va a dejar de existir porque todo cambia. Es decir, primero que la materia no se elimina, solo se transforma. Solo se transforma. ¿Sí? Solo se transforma. Entonces, en algún momento vamos a tener que usar los desechos. Ahí está, fíjese este desecho de aquí. Todos son vegetales desechos. Nosotros botamos. Pero eso va a ser materia prima para hacer algo. Ahora, el biodiesel, por ejemplo. El biodiesel se hace de alimentos, de soya y demás cosas. ¿Ya? Pero ¿a qué afecta también? Va a ser más importante fabricar biodiesel para los países potentados como son los norteños. No estamos hablando solo de Estados Unidos y Canadá, diremos. Todos los que están en el norte son los más platudos, son los que viven, son el primer mundo, entre comillas, ¿no? Los del norte. En algún momento vamos a tener que cambiar. ¿Comemos nosotros o les vamos a tener que dar biodiesel así? O tener materia prima para ellos. Entonces, ahí va a ser la pelea. Y en algún momento va a ser la pelea por el agua. Y más adelante va a ser la pelea por el oxígeno. Y ahí estamos fritos, ¿no? Ahí estamos fritos. Y eso ya está dicho. Para ese tiempo yo creo que ya vamos a conquistar otros mundos, ¿no? No vamos a estar aquí los que estamos. Vamos a ver de arriba. Vamos a ver de arriba y cosas de ese estilo. Como le digo, son cosas de eso. Es decir, las cosas van a cambiar, esperemos para bien. Y tiene que ser eso, ¿no? El futuro es de que sean los biocombustibles, la materia prima. Ya hace mucho tiempo se ha declarado de que del agua, el agua es materia prima para un combustible, la electrólisis, ¿no? Separar el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno separado es un combustible, ¿sí? Y no contamina el medio ambiente. ¿Qué es lo que genera? Vapor de agua. Simple. Y hay. Solo que en su momento era muy caro hacerlo. Hoy en día no. Puede ser que sea barato. En algún momento era caro el celular. Carísimo el celular. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto vale ahora? ¿Sí? Entonces, todo es relativo. Más adelante, la tecnología para hacer plásticos que era de vegetales, era muy caro, es decir, antes. Y más adelante va a ser barato, y tal vez hoy en día ya es barato. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a generar. Lindo sería que, bueno, pues encaminemos. Y a nivel mundial tenemos que tener un poquito más de equilibrio. Equilibrio. Que queramos o no queramos, es como que vive en una zona donde siempre hay malos vecinos, y hay buenos vecinos también. Pero a veces por culpa de los malos vecinos tenemos que pagar los buenos vecinos. Entonces es bueno asociarnos, si no van a cumplir muy bien las reglas, pero por lo menos ponerlos en norma en muchas cosas. Y a nivel planeta es lo mismo. Todos vivimos en este planeta, entonces tenemos que empezar a normarnos, educarnos, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser con la participación de todos.
de todos. Es interesante. Y nosotros aprender, porque a veces nosotros somos del tercer mundo y demás, en nuestro mundo nos vivimos y ya, pero no es así. Tenemos que involucrarnos también. Es como que el vecino malo se aleja más, es que me discriminan, me alejan, ¿no? Mal dicho, discriminar. Sin querer, uno se aleja, ¿ves? Es que ellos hacen, tienen otras costumbres y uno se aleja. Pero en realidad, la idea es involucrarse. Involucrarse. ¿Sí? Estamos hablando de Corea del Sur, China. ¿En cuántos años se han involucrado en lo que es la economía, el manejo de las mercancías? Pónganse 50 años, menos 30 años. Corea del Sur, 25 años. Corea del Sur, el 65 al 72, estaban peleándose. Hoy es una de las potencias a nivel de tecnología. ¿Qué ha pasado? Se han involucrado, no se han alejado. Un cambio de mentalidad, un cambio de paradigmas, ¿no? Famoso paradigma, hay que cambiar eso. No es que somos inútiles, somos flojos. No queremos involucrarnos, queremos las cosas pancherías, no es así, ¿no ve? Entonces, a eso. Con esto del litio, no tenemos que ser pues los mismos exportadores de materia prima. Tenemos que traer aquí la tecnología, desarrollar no solamente un celular, sino las cosas que se pueden desarrollar. ¿Sí? Y bueno, pues hay mucho que discutir y ver. Creo que ya es hora, ya nos hemos pasado. Les debo ya la presentación. Yo creo que con esto de la clasificación, quería presentarles esto de los vehículos. Ya se nos ha pasado la hora. Y eso que me ha apurado. En el próximo módulo, Dios mediante, vamos a ver eso. Nomenclatura. Ya les dije que la mercenología y la nomenclatura van de la mano. No sé si tienen alguna consulta, pregunta más. Yo tengo una consulta. Adelante, por favor. Ya que son tantas partidas arancelarias, ¿hay alguna metodología para encontrar la partida para un producto que yo quiera importar? ¿Y qué pasaría si es que clasifico de mala manera, digamos, y en el certificado de origen para importar es incorrecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? A ver, en primer lugar, hoy en día, no, si no hay un método, no hay una cosa así, 2 + 2 = 3, sino vamos a conocer, y me gustaría que ustedes un poquito más lean el arancel, no lean, sino denle una pasadita, ¿no? Porque ya les dije, el arancel aduanero de importaciones de Bolivia no es un libro, es un texto de consulta, ¿ya? Un texto de consulta. Y vamos a aprender a realizar las consultas. ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está sistematizado? ¿Cómo está subdividido y la estructura que tiene? ¿Y en base a qué está? Eso vamos a ver en el otro módulo, aplicando todo lo que hemos visto. Todo lo que estamos viendo, vamos a aplicar allá. Nos va a servir de mucho, porque van a trabajar, y ahora sí van a trabajar un poco más que en este módulo. Aquí estaban libres, sueltos, no les he hecho hacer mucho trabajo. Pero ya en el otro, les va a faltar tiempo. Y lo que va a hacer es aplicar la mercenología en la nomenclatura. ¿Ok? Y vamos a ver ahí cómo es la forma de clasificar y la forma de encontrar. No se olviden ver los ocho criterios y principios para una adecuada clasificación. Mucho nos va a servir, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, pues cuando me hizo la pregunta del certificado de origen, como en todo lugar, pueden existir errores. Los chinos son capos para cometer errores, pero a propósito, ¿no? A veces ponen certificado de origen. El certificado de origen de China no sirve para nada en Bolivia. Nosotros no tenemos acuerdos. Ajá. ¿Ya? Los certificados de origen que sirven son los de México, Unión Andina, el Mercosur, el ALBA. LADI. El Mercosur, la LADI, exactamente, también.
todo lo que es el AC22. Y bueno, pues todos esos estamos con acuerdo con esos países, ¿no? En esas regiones comerciales. Sirven ya sea a nivel de 100% de exención o un porcentaje, ¿no? Entonces, ya vamos a ver a detalle cuáles son los códigos que se manejan, hasta cuándo hay que ver, leer, analizar, todo eso. Pero en base a lo que hemos visto. Por eso es fundamental ver primero la merceología y su aplicación en la nomenclatura. Pero para ver la nomenclatura vamos a ver la estructura, cuáles son los principios y todo lo demás. ¿Ok? Ok, gracias, Lice. Ya, ¿alguna otra consulta que tengan? Las últimas, licenciado, las últimas diapositivas, no lo estoy viendo acá en la plataforma. Sí, no, las he preparado recién, ya, y se las voy a pasar, no se preocupen, no se recuerdo, se las voy a dar, no se preocupen, ¿ok? Gracias. Se las voy a enviar. Entonces, ¿alguien más, por favor, alguna consulta que tengan? En el caso de las telas, yo era mi duda sobre cómo hacen las pruebas merceológicas en los textiles. Interesante. Sí, ¿cuánto de porcentaje de por algodón, digamos, el elastómero, no sé eso? ¿Cómo ya se hace? A ver, interesante. Lo que pasa, a nivel textil, se pueden hacer pruebas simples y tanto complejas, ¿no? Las simples serían hacer... una simple podría ser una prueba a la llama, un encendedor, podría determinarse, y eso necesita también experiencia del profesional para ver el grado de coloración de la llama, un textil. La forma en la que se quema, los olores que desprende, uh-huh. ¿Sí? Sí. Es necesario analizar a simple. Y después son prácticas químicas que se hacen con los textiles. En algún caso, se tiene que disolver, son pruebas destructivas. Adelante, Ovidio, adelante. Entonces, se tienen que hacer pruebas destructivas. Si una tela se tiene que cortar, si es una tela, si es un textil, si es una camisa, se tienen que hacer cortes destructivas, ya no se devuelve eso. Hay otras cosas, sí se van a volver, pero otras no, ¿ya? Son destructivas. También se tienen que dejar como prueba, como una contramuestra, por ejemplo, ¿no? Una muestra y contramuestra, dobles. Ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué tipo de análisis? Uh-huh. Hay los textiles o los tejidos, ya sean vegetales o minerales, lo que hemos dicho, todo eso, a nivel, dos tipos hay, de punto y los planos, tejido plano y tejido de punto. El tejido de punto es aquel que es como encadenadito y demás cosas con crochet, hemos visto, ¿no ve? Alguna vez en el colegio creo que hacen algunos niños y demás en artes, en manualidades y demás. Y también en la casa alguna vez. Y los tejidos planos, algo que podríamos ver en la historia, lo que hoy en día hacemos, ¿quién no tiene un pullo? De la abuela, de algún familiar que nos han regalado un pullo, ¿no? Esas frazadas pesadas que se hacen del pelo de llama o de la lana de oveja, generalmente pelo de llama y otras cosas, ¿no? Así, y esos pullos son pesadísimos y son teñidos naturalmente también, hechos en estacas grandes, y hay unos hilos que están en forma horizontal y otros en forma vertical, y eso vamos a ver casi camino al lago. Antes se veía más, ahora ya no se ve mucho. Y ahí empezaban a hacer, ¿no? Frazaditas, las mismas, ¿qué se llaman eso? Para cargar las guavas, ¿qué se llaman? Los aguayos. El aguayo, por ejemplo, es un mejor ejemplo de un tejido plano, El tejido de punto son aquellos que se hacen con los crochets. Crochets también dicho, ¿no? Por ejemplo, en el norte potosí, los chulitos de los potosinos han visto, ¿no ven? Son como si fueran la Tour de Eiffel, ¿no? Bien altitos, ¿no?
las Torre Eiffel parecería que estuvieran poniéndose larguitos, diferentes colores. Ellos hacen a mano y eso es tejido a punto. Interesante ver eso. En el laboratorio se utilizan análisis químicos. También se utilizan hoy en día análisis tecnológicos mucho más avanzados. Son radiaciones de frecuencia, ¿ya? Radiaciones electromagnéticas, infrarrojo se usa para determinar. En el infrarrojo a nivel de algunas sustancias químicas, y también a nivel de textiles. Se hace una especie de pistola, ¿es? Y se envía hacia la tela y se puede determinar un aproximado de cuánto de porcentaje de algodón tiene o elemento a nivel de composición de poliéster, elastómeros y demás. Se determina así, pero es en laboratorio, a nivel de la aduana, ¿no? Hay otros laboratorios, otros laboratorios a nivel mundial que son privados. En Bolivia hay un solo laboratorio que puede hacer eso, pues son con muestras, un privado. Más está dedicado a la exportación, no a la importación, pero sí es un laboratorio privado que sirve también al comercio internacional, ¿no? Tanto importadores como exportadores, y hacen pruebas de laboratorio. Bueno, lo que pasa es que al momento de la importación, muchos, o sea, por ejemplo, la tela se importa harto. Sí, entonces, generalmente los importadores, pues no, a veces, 100% poliéster, 80% poliéster, 20% elastómero, digamos, cuando, o sea, a veces uno no sabe y hasta a veces era una vez un caso de 95% algodón. 5%, bien. O sea, es que juegan con el momento, sea, de declarar. Claro, entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué, o sea, qué uno, digamos, ya uno, yo quiero importar, por decir, las telas? Entonces, no sé, o sea, el exportador me puede decir, ah, ya estas son, o por ejemplo, en la partida, digamos, es menos, ¿no? Menos, que son de poliéster y el algodón es más, 20%, creo que es, entonces. Sí. ¿Será que yo mi importación o mis telas antes de importarlas, será que es posible que yo pueda hacer las, pueda someter, digamos, a, no sé, pues a un laboratorio y así declararlas correctamente? Pero deben costar también carísimos, ¿no ve? Dependiendo. Realmente, bueno, se declara así. Dependiendo. Lo que pasa es lo siguiente, a ver, vamos a hacer una cosita. Si usted está comprando tela, tiene que pedirle a su proveedor la composición. Eso. Su proveedor tiene que darle la composición de lo que le está vendiendo. Por ahí es algodón, por ahí es poliéster en mayoritario. Puede ser mixto. ¿Pero cuánto de mixto? Si es mayoritario algodón, entonces va a tener que declarar en base a algodón mayoritario. Y el algodón, si es un textil, va a tener que pagar el gravamen arancelario, si es que corresponde, 10, 15, no sé cuánto, 20 será, o 30, dependiendo qué productos, ¿no? Ahora, si es poliéster crudo, ahí van subiendo, 5 o 10 dependiendo. Pero el importador tiene la información y tiene que pedir la información a su proveedor. La aduana puede tener la duda razonable al momento de pedir análisis y demás. Puede tener. Y decir, bueno, usted está declarando esto. El importador tiene que estar seguro de lo que está trayendo. Porque hay muchos importadores para bajar el impuesto a pagar, lo que hacen es declarar, sí, en vez de algodón, declaran poliéster, ¿no? Sí. Es fácil. Bueno, es decir, mayoritario algodón, no, ponle que es mayoritario poliéster, le ponen el tramitador que fue contratado, le pone. Sí, es verdad, 80-20, ya. Licenciado, adelante. Pero actualmente, la aduana, ¿qué tipo de análisis está haciendo, digamos, para la importación de telas en este momento, por ejemplo, actualmente? ¿Qué tipo de análisis se realiza? Por eso, los análisis mismerciológicos, químicos, pueden diluir, como le digo, son destructivos. Si usted, hay un análisis, hay un formato que tiene que cumplir respecto a la provisión de las muestras. Sí. Tiene que cortar una determinada cantidad, un metraje y todo. Entonces ellos hacen peso, gramaje, hacen eso, y después del gramaje hacen análisis destructivos. Van a determinar cuánto de algodón tienen, cuánto de poliéster tienen, y así sacan. ¿Entienden? Y así responden las cosas.
Entonces ahí van a determinar si realmente es algodón o poliéster mayoritario. Entonces ahí le achunta, ¿no? La clasificación es tan y tantas las cosas. ¿Cuáles características? Esto. Simple. Y bueno, pues no hay dónde perderse. Ahora, si quiere una tercera opinión o una segunda opinión fuera de la aduana, hay un solo laboratorio a nivel Bolivia, que está más bien en La Paz, ¿no? Bien, a eso me refiero. Y ellos podrían proporcionarles. Claro, tampoco es barato el análisis, ¿no? Porque tampoco son cada vez. Estos son análisis y no se hacen pues como otros análisis convencionales cada rato, sino son raros. Por eso este laboratorio se dedica más al laboratorio de exportación que de importación. Se hace, pero es más para los exportadores. ¿Ok? ¿Si tienen alguna consulta más? Bueno, un gusto haber terminado este módulo con ustedes. Espero que haya sido atractivo, hayan enriquecido mayor su conocimiento. Y bueno, pues apliquen esto en el comercio internacional y en el lugar donde trabajen, ¿sí? Y bueno, les haya servido mucho. Dios mediante, nos vemos el próximo año, ¿sí? Y con el nuevo módulo, ¿ya? Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bueno, pues todos esperamos, creo, eso. Y bueno, pues que pasen buenas fiestas. Licenciado, una pregunta más, por favor. Adelante, adelante. Hasta ayer jueves, bueno, no vi el foro 3 y 4, licenciado. ¿Y hasta cuándo nos va a dar el término, el plazo, licenciado? Creo que ya había ahí el foro ya, no lo manejo yo, el foro, por si acaso. El foro ya está dado con tiempos. Eso ya van a tener que hablar con José. Por favor, con José. Ok. Ya, muy por bien. Favor. ¿Y ya, el examen? Muchas gracias. ¿Y el examen, dicen? Adelante. ¿Y el examen? El examen, mañana a las 11 de la mañana se les va a... Ay, me estoy olvidando el examen. Mañana se les va a enviar el examen a las 11 de la mañana. Así se quedó con José. El tiempo también, no sé si es hasta las 6 de la tarde de mañana, ¿ya? El examen es súper sencillo, es la utilización de los principios y criterios para una adecuada clasificación. Son 3 o 4 mercancías, no recuerdo, porque ya hemos presentado el examen, es decir, ya estaba realizado el examen antes del módulo, ¿ya? Entonces, es sencillo. Hay que buscar los criterios como tal para responder, ¿no? Y bueno. ¿Cuántos? No es largo las respuestas, pero tampoco son escuetas, ¿no? Adelante, Marta. ¿Cuántos puntos? O sea, ¿sobre cuántos la ponderación del examen? No estaba no sé, en la primera. Creo que es 40 puntos o 60 puntos, no estoy seguro. 40 o, 40 o 60 estoy, no estoy seguro. Ah, ya, y los foros, igual, ¿no? Eso, los foros, es decir, ya habíamos visto, creo que cada foro es 10 puntos, o 15, no, 10 puntos. La participación es 20 puntos de las 2 semanas, eso sí, ¿ya? Entonces eso, ya. Miren, ya se ha hecho tarde, tenía que sí, llamar sí, sí. Lista. Un ratito, por favor. Adelante. Pero el examen va a ser solamente mañana o lo podemos presentar hasta el domingo o solo va a estar hasta mañana. Es que tampoco está ya a cargo mío. El examen ya está cargado, creo. Ya está cargado. No, yo no lo voy a ver el examen. No lo voy a ver el examen. El examen lo controla José. ¿Ya? Y el José, hay un módulo que me pasa directamente el todo completo. Ellos controlan. ¿Cuándo es la apertura y cuándo es el cierre? ¿Ya? Ya. Esa es la cosa. Sí, ya, gracias. Ahora sí. Muy bien. Rapidito, por favor, yo quisiera solamente verles en pantalla un ratito, por favor, a todos. Por favor. Sí, un ratito solamente a pantalla. Un ratito activen su pantalla. Ok, gracias, Eric. Gracias, Julie. Por favor.
un ratito. Gracias, gracias Marta, gracias Roberto, gracias Rosalía. Por favor, Jonathan, un ratito activen sus pantallas. Gracias Paola, gracias Ariela, gracias Betzeler, gracias Aldo, gracias Carla, gracias Natalia, gracias Alexander. Muchas gracias a todos. Gracias Marcelo, gracias. Bueno, muchas gracias.